Era el gobernador de Chubut, estaba entonces Ignacio Nacho Torres dando una mirada de qué pasó en este encuentro en el Consejo Federal de Inversiones. Dos puntos, importante que haya anunciado que están en un camino de acuerdo y muy importante también ver el momento en el cual van a quedar redactados en el articulado de los cambios que eventualmente se puedan realizar, justamente el texto que luego deberá ser debatido en el recinto si no surgen más cambios el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y justamente esta reunión de gobernadores se produjo pocas horas antes de que se generara la posibilidad de llegar al recinto. Pero bueno, antes pasaron cosas, por supuesto. Ustedes saben que el gobierno resolvió quitar el capítulo fiscal de la ley ómnibus en medio de los reclamos de los diputados opositores y también de los diputados que tienen un carácter dialoguista. De hecho, esta mañana el vocero presidencial había advertido que por esta modificación va a haber un ajuste mayor en las provincias. Este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el presidente y los diferentes ministros, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando. Va a haber un ajuste mayor a las provincias. No hubo ni error de cálculo ni problemas de timing. Y en tal caso, el retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión tampoco de negociación. Es simplemente que entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones por momentos que considerábamos que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley. Así que optamos por, bueno, si el problema está en el capítulo fiscal, quitarlo de la ley y seguir avanzando ya ahora sí, entendemos, sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley o hacia algún otro tema que tenga que ver con esto de una discusión que no estaba avanzando. Vamos a una síntesis, porque después de esta jornada tan intensa de negociaciones, se conoció que la sesión para debatir la ley finalmente fue postergada hasta el miércoles. La idea original apuntaba a sesionar mañana, aunque nunca hubo una convocatoria formal y finalmente se confirmó que será un día después. De hecho, la sesión está previsto que comience a las 10 de la mañana. Estiman que va a durar aproximadamente 40 horas, a final abierto. En principio, mañana se espera que finalmente se pueda realizar la reunión de labor parlamentaria. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, va a convocar a los jefes de bloque a partir de las 19 para definir cuál va a ser la dinámica que va a tener esta sesión. ¿Sí? Son distintas cuestiones que se negocian allí. Tiempo, característica de los mensajes, miembros informantes, para tener en cuenta. Bueno, conocida la noticia de la extensión del plazo de la negociación, los bloques dialoguistas se hicieron presentes, no solamente en el Congreso, sino que también generaron un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados. Y hay un dato ahí para tener en cuenta. Y es que tanto el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, como su par de Hacemos Coalición Federal, estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto, llegaron juntos al Congreso. ¿Pero puede haber más cambios para que esto finalmente sea el miércoles o cómo viene la negociación? Es el miércoles. Estamos hablando y ha habido un dictamen ya de mayoría con disidencia, que es el que vamos a someter a tratamiento. ¿Esta imagen de los dos juntos es porque van a apoyar o como que...? Venimos hablando, Cristian. Desde el primer día estamos tratando de ayudar, colaborar y que el gobierno tenga las herramientas. Tenemos postura caso por caso, que vamos a tratar de salir de la lógica todo o nada. La lógica todo o nada, con la que el gobierno insiste, bueno, será un estilo, será una guapeada, simplificará las cosas, pero no va de la mano con nosotros. No nos apuran. Muchachos, no necesitamos abogados defensores, ni nos apura tampoco, ni Caputo ni el presidente con sus declaraciones. El radicalismo no se va a mover de una postura de equilibrio y de racionalidad. Le va a dar las herramientas al gobierno, un gobierno que tiene 45 días, che, le hacen un paro estos cara dura que estuvieron durmiendo la siesta durante 4 años cuando se destruía el salario de los laburantes y cada día aumentaba más la marginalidad y la informalidad en la Argentina. No estamos en el lado de los bloqueadores. Tampoco estamos en el lugar de los fanáticos.
En este contexto, el oficialismo afirma que hay predisposición para seguir mejorando lo que queda de la ley, mientras que la oposición kirchnerista ya avisó que está en contra de manera integral de este proyecto. Afirma que el proyecto, de hecho, está en boxes. Hacia la cuestión del contenido y la esencia que no cambie, y eso, como digo, yo lo dejo. Yo sería un pésimo negociador porque no negociaría nada. Pero frente a quien ha sido el hacedor de todo esto, que es el Poder Ejecutivo, frente a cosas que pueda asumir como superadora, bueno, bienvenido sea, y creo que ha sido el caso. Está en boxes el ómnibus, no sé, porque lo que sabemos es de que no va a haber sesión mañana martes. Y por lo que sabemos es no hay sesión mañana martes porque no están los votos para acompañar esta ley. Lo grave es votar las facultades, darle las facultades extraordinarias, que me parece que ahí está el tema, en el artículo 4. No podemos dar facultades extraordinarias para que después él con las facultades legislativas no hay confianza para que no reimplante todo lo que dice ahora que no va a ir. Thank you.